uno que nos queda en la vida, señoras y señores, es reírnos de lo que está sucediendo en el mundo. No mames, nos estamos acabando el mundo, güey. Oh, y el viejito que está hasta adelante, y la vida, cabrón, también. No manches, güey. Señor, buenas noches. Me da mucho gusto que esté usted esta noche aquí con todos nosotros y con su espíritu. Bienvenido, señor. Ojalá que ahora al final del show va a estar bueno, ¿eh? No siento gente más burlen, es patrimonio nacional. Ay, mi viejito. Ay. No, les platicaba que lo único que nos queda en la vida es reírnos de lo que está sucediendo en el mundo. Miren, no sé si recuerdan en el 2000, ¿qué fue? 2009, que murió esta actriz famosísima, la de Los Ángeles de Charlie, ¿cómo se llama? Farrah Fawcett. No manches, te lo juro, murió Farrah. De hecho, para que lo recuerden, murió el mismo día que murió Pinocho, el de los cuentos, imagínate. Sí, güey, Pinocho, el hijo de puta mentiroso, se murió. Se hizo una chaquetita y se prendió fuego el pendejo, imagínate. No, y ahora que estoy hablando de Pinocho, güey, el otro estaba Pinocho dormido en su casa. Oye, ingeniero, música de Pinocho, güey. Pendejo, es la de ping-pong, pendejo. Ahí se imagina cantar el Pinocho es un muñeco, pendejo. Una que suavecita cuando se aparece la madrina, güey. Estaba Pinocho dormido en su casa. Y suena el teléfono. Y contesta, ¡Nino! Disculpe, está el peto. Ya repetí. Ay, no, pero la amiga que está aquí enfrente no le entendió. Ay, nena, ¿cómo te llamas? Salte, por favor, ¿sí? No, entonces concéntrate, mi amor. Ay, oye, ¿casada? No, bueno, pero ¿cómo que de repente? Sí, no, me voy a dar, sí, no me hagas pendeja. Chico, gilón. Oye, no, pero sí les platico que sí está bien, cabrón. De verdad, y sobre todo los señores y las señoras que están esta noche aquí con nosotros, cuiden a sus hijos, no dejen que vean la televisión, no manches. Oye, no, te lo juro, güey, pura pornografía en la televisión, ¿o no, caballero? Mira, por ejemplo, ¿cómo se llama el hermano maricón de Godzilla? El Barney. Híjole. No, te lo juro, güey. No, güey, Barney no es para niños. Mira, ingeniero, no sé si tienen la canción de Barney para que escuchen la letra. Sí, bueno, por favor, escuchen esta canción, miren, es eso para niños, súbele, fíjense. No sé si recuerdan, ¿cómo se llama el compositor este para niños, el pornográfico? Cri-cri. No, claro que sí, no te rías, pura pornografía. Fíjate, esta canción de los tres cochinitos están en la cama. Oye, entonces son puercos, ¿no? Luego, uno soñaba que era gay, no manches, y se les queda rojo, cabrón, no me imagino. No, luego la otra, compadre, la de las letras. Ahí viene la Mac con las patitas abiertas. Luego le sigue la E con el palito en medio. Obvio, una flaca y otra gorda porque ya se la sopló. Y la del chorrito, esa es la peor, güey. Ahí ve el chorrito caminando, ve la hormiguita se levanta, las enamas, al chorrito se la hace grandote y se la hace chiquita. No, ¿y en qué termina la canción, señora? En que la hormiga se embaraza. Sí, güey, porque el chorrito la salpicó, imagínese. No, y luego no sé si recuerdan también esto también es pornográfico. ¿Cómo se llama compadre? ¿Cómo se llama el programa este que para ahí, el pornográfico de los domingos, güey? Chabelo, güey. No, no, Chabelo, te lo juro, es pornográfico, güey. ¿Has visto Chabelo, güey? ¿A poco no es pornográfico, güey? ¿Cómo le dice? Papi, acércate para que te enseñe la catarsisia. Pero sí les platico que pura pornografía, güey. No, por cierto, nos estamos acabando el mundo. Oye, ¿tú cómo te llamas, compadre? Rubén. ¡Ay! ¡Qué bonita camisa, güey! ¿Qué, güey? Yo tengo un mantel igualito, te lo juro, güey. No, no, no te crees. Es que esa tela he visto en jergas, trapeadores, todo. Güey, no, aparte, mi amigo Rubén, güey. No, pero les platico que están en puto el que se atraviese. Ah, bueno, es que se van a cambiar de lugar. La señora que va a llegar, no. Está en lance. ¡Hola! ¡Ay, señora hermosa! ¡Abrázala! ¡Ay, qué linda señora! ¡Bienvenida, señora! ¿Qué pasa, señora?
Uy, pero les platicaba que sí nos estamos acabando el mundo. Mira, no sé si recuerdan lo que pasó en Monterrey. ¿Alguien de Monterrey esta noche? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Mi mamá es de Monterrey, güey! ¡Música de Monterrey! ¡Ya, gracias! Oye, segundo Monterrey, ¿se acuerdan de segundo Monterrey? No, no, me parecía sopa de conejos. Estuvo impresionante la pinche inundación, güey. No, fíjate, compadre. Yo tengo un amigo que vive en Monterrey. El día de la inundación le marco por teléfono a mi compadre Monterrey. Digo, compadre, no chiches, estoy viendo las noticias, güey. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está mi comadre? Y me dice mi compadre. No manches, niño. No, luego la inundación de Guadalajara. ¿Alguien de Guadalajara esta noche? Los de allá arriba de las gradas. ¿Alguien de Guadalajara? ¡Ay, güey! ¡Mi mamá es de Guadalajara! Ay, Guadalajara, tierra colorada. Pero de vergüenza, tanto como que hay por allá, no mames. Es que está bien cabrón lo de Guadalajara. Mira, ahorita que volteé al amigo de azul. No manches. No, no querías esto de la putería esta cuando se. Dígase, caballero. Ahora resulta que ya se puede casar entre gays. Bueno, ya se pueden adoptar niños. El otro día un chavito le dice a su papá: papi, qué bonito tienes tu pene. Y si vieras el de tu mamá. Ay, mija, porque eran putos. Pero otra vez no lo entendiste. Salta, mi amor. No. Oye, pues estoy hablando de Guadalajara, muchachos. Perdieron mis Chivas. En el aeropuerto no llegaron. No le entendiste, no, mi Chivas, mis maletas no llegaron. No, no voy a llegar, me voy a ir al aeropuerto, le digo a la señorita del aeropuerto: señorita, no llegaron mis maletas. A ver, tranquilo, señor, ¿de qué vuelo? Le digo así. O sea, que ¿de qué vuelo? ¿De qué tamaño? Mira, hay una amiga de café que está atrasito de ella. Nena, ¿dónde estás más cerca? Hay un chingazo de nena. No, entonces concéntrate, mi amor. Uy, la amiga de chamarra que está hasta adelante. Paola, bien, qué guapa. No, no es cierto, es broma. No, no, sí, estoy guapa, Paola. Oye, no había visto el trasito de Paola, la amiga. ¡Cúbrete! No manches, imagínate que yo venía con medio globo de fuera, mi cabrón. ¿Tú de dónde eres, mi amor? ¿De dónde? De Ixmiquil. Dice, yo soy de Ixmiquil, para mi chichi son de fuera, pero yo soy de Ixmiquil. ¡Cúbrete, mi amor! Ay, mira, en cambio. ¡Ay! Aprende a la amiga de negro que está aquí en segunda fila. ¡A mí no te dan la chichi! Espérame, seguridad, que nadie salga de aquí si no aparece la chichi de la niña. No tienes, ponte ya lindo, mi amor. Ay, no sé si usted no te burles, imagínate que tú no tengas huevo, lo de esto no te voy a decir. No, pero bienvenido, buenas noches. Pero sí les estoy platicando que sí está bien cabrón lo que sucede. Oye, por cierto, hermano de Guadalajara, no sé si han visto las noticias últimamente. Oye, está bien cabrón de Guadalajara. Fíjate, ahí en Guadalajara están quemando coches, camiones. ¡Música de Guadalajara! Oye, me estoy diciendo, están quemando coches y camiones y pones esa canción, güey. Fíjense, muchachos, ahora con tanta quemazón de coches y camiones ahí en Guadalajara, ahora cantan esta canción en Guadalajara. ¡Súbele! Moza, moza, no salgas de tu casa. Ay, si te queman, ay, ay, si te queman. ¿De dónde mandan mis citas esta noche? ¿De dónde? Díganme, griten, ¿de dónde? De Oaxaca. Ah, espérame. Pinches oaxaqueños conflictivos, güey. Puta, hasta el pinche queso enredan, cabrón. De Sonora, ¿qué tipo de Sonora? ¡Ay, güey! ¡Música de Sonora! ¡Corta de pendejo! Es de la Sonora Santanera, pendejo. De Sonora, Coahuila, güey. Chignorante. ¿De dónde más? ¿De dónde más nos visitan esta noche? No, si hay buen ambiente esta noche, güey. ¿De dónde más? ¡Ah, mira, hay un pendejo ahí en la tele que se parece un chico a mí! ¡Ah, soy por mi pendejo! ¡No, no! ¡Ey, ey, pendejo! ¡Eso está acá atrás, pendejo! ¡Ahí está! ¡Ay! Oye, ¿tú cómo la traes así para hacer un acercamiento? Si hazme un close-up, tú me avisas, ¿ya? No, no sé, no es que te dicen quieto, perdóname, compadre. No, hoy no me he visto el señor que está sentado aquí de rojo.
No, güey, con Luis Miguel. Con Luis Miguel y Dalma de Costilla, ¿ves que era por eso? Con su caballito en la parte de acá atrás. Bienvenido, Víctor. Oye, no, pero les estaba platicando tantas tragedias que hay en el mundo, güey. ¿De dónde van a visitar? ¡De Tamaulipas! ¡Música de Tamaulipas! Oye, no, de Veracruz, ahorita que gritamos Veracruz, a un niño se le murieron sus papás en Veracruz el día de la inundación. ¿Sabe lo que hace todos los días el niño? Marca Domino's Pizza. Disculpe, ¿me podrían mandar dos familiares? Pues dos pizzas, mi amor. A ver, hay todo otro chiste de pizzas, pero concéntrate, ¿eh? Estaba en un funeral, imagínense, don Víctor. Estaba en un funeral. Música de funeral. Estaba en un funeral. Y en el funeral, una caja de pizzas. Sí. No, vale. Ese es de boda. Ah, bueno, es lo mismo. Bueno, una entera. No, sí, está bien esa. Ok, súbele, güey. Llevo. No, pero pongo una de iglesia, güey. El otro llegó a la iglesia y le digo al padre. Música de iglesia, ¿no tenemos? Ingeniero, ¿música de iglesia tenemos? Yo voy a la iglesia y le digo al padre: padre, vengo a confesarme. Y me dice el padre: hijo, dime tus pecados. ¿No tenemos efecto? Hijo, dime tus pecados. Pero corre al ingeniero. Ingeniero. Yo no sé por qué chido cuando vas a misa, sí o no, hoy que fueron al domingo a la iglesia. ¿A poco no se escucha así en la iglesia? Llegas a la iglesia y no más escuchas al padre. Y todavía volteas a ver a tu hijo y todavía le haces. No, y el chiquito se hace pendejo. Y el padre sigue hablando. Porque resulta que la única que le entendió fue la vieja.